Unimos para dar un paso significativo hacia el cambio, presentando a la planilla y al equipo que encabezará el proyecto de la Puebla del futuro. Estamos aquí para comprometernos con una visión de Puebla como una ciudad libre, sin seguridad y sin desigualdad, próspera en innovación y desarrollo, con caminos accesibles y oportunidades para todas y para todos. En nuestro equipo de campaña creemos firmemente en la ciudad igualitaria y por eso hemos conformado un equipo de mujeres y hombres que con gran talento y dedicación, expertas y expertos en su área. Somos un equipo comprometido con nuestro movimiento y un objetivo en común, el cual es llevar la transformación a cada colonia, a cada barrio, a cada unidad habitacional y por supuesto a cada una de las juntas auxiliares donde se necesitan todos los servicios municipales. Estoy seguro que con el trabajo de cada uno y cada una de ellos vamos a ganar la elección este próximo 2 de junio. En la Coordinación General de Campaña está un gran amigo y un precursor de Movimiento Nacional desde hace ya varios años, nuestro coordinador de campaña, Gabriel Biestro. Como voceros, les presento a quien ya la escucharon ustedes, a Mónica Silva, que además de la planilla será nuestra síndica municipal. Gracias, Mónica. De la mano de los voceros también está mi amigo Leobardo Rodríguez. Gracias, Leo. Y Jorge Hernández. Gracias, Felipe. En la coordinación política está Franco Rodríguez. En la coordinación al voto, Clemente Gómez. Gracias, Clemente. En las labores de coordinación y gestión, Betty Guevara. En la coordinación electoral, Omar Rodríguez. Como pueden ver, las mujeres forman parte fundamental del equipo de campaña y en mi planilla, tanto así como escuchando hace unos minutos, son más mujeres que la conforman. Aproximadamente el 65% de mujeres conforman la planilla entre propietarios y suplentes, y así se va a manejar el gobierno de Puebla.